A ver, la verdad es que es un derecho fundamental para los internos y no es algo ni nuevo ni que la ley esté obligando, sino que está dentro de la misma ley 65 carcelaria. ¿Qué ha pasado? De pronto la situación económica, la situación de falta de personal del INPE no han podido darle cumplimiento total a este derecho de los internos. Pero efectivamente las visitas conyugales se hacen, por lo menos hasta que yo estuve, que ya pues hace 2 años que me retiré, se hacía cada mes. Se traían los internos de Bellavista al Buen Pastor o a Pedregal a la visita conyugal, y de igual manera se llevaban a las mujeres a Itagüí. Ese era el procedimiento, y en el caso de los municipios entonces se hacía de pronto no cada mes como se hace cuando aquí dentro de la ciudad. De pronto los municipios un poquito más lento. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que hoy lo que está pasando es que no le están dando cumplimiento sobre todo a los municipios más alejados, pero yo creo que presupuestalmente el INPE tiene que tener claro de que es una obligación y que es un derecho de los internos al que ellos no pueden hoy ni evadirlo ni dejar de darle cumplimiento. No sé, yo pienso que tienen que nombrar mucho más personal, tienen que nombrar más personal, porque yo también sé y conozco la situación económica que tiene hoy las cárceles y sobre todo el INPE, con una crisis pues financiera tremenda y una crisis de personal, que eso le hace no dar cumplimiento a todos estos derechos fundamentales, no solamente al sexual, sino a muchos otros derechos.